La crisis económica se ha agravado en Afganistán desde 2021, cuando los talibanes tomaron el poder. Algunos venden sus pertenencias para poder conseguir algo de dinero con el que comprar comida, agua y cosas básicas. Cada vez más gente lucha por encontrar trabajo y ganarse la vida. No ha habido salario suficiente en los últimos 2 años. No hay otros ingresos, pero tenía algunos artículos domésticos y los vendía de vez en cuando para resolver mi problema económico. Ahora tengo una máquina de coser y quiero venderla, dijo este hombre. Trabajador del gobierno y padre de 5 hijos, Habib gana el equivalente de $70 al mes y también recibe dinero desde el extranjero. Algunos de mis amigos me ayudan desde aquí, desde el extranjero, lo cual es insuficiente, agregó Habib. La economía afgana ya se tambaleaba cuando los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021, tras la caótica salida de las tropas estadounidenses y de la OTAN después de 20 años. La comunidad internacional congeló los activos de Afganistán en el extranjero y detuvo el apoyo económico. Los problemas bancarios repercuten en la economía de la gente, en la política, en los bancos, en las exportaciones e importaciones de Afganistán y en todo. Los afganos solo pueden sacar una cantidad limitada de dinero de sus cuentas en los bancos 1 o 2 veces por semana, lo que dificulta el comercio y el movimiento de efectivo para empresarios y la gente corriente. Anne-Marie García, Associated Press.